Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un momento a ver si se conecta alguien más, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Pueden encender sus cámaras, por favor? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok, vamos a dar inicio a la sesión de instalación, por favor. Sesión de instalación. 27 de febrero del 2024, 16 horas. Con fundamento en las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numeral 1 y 3, 58, numerales 2, 3, 5 y 6, 63, numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 64, fracción 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 10, numeral 1, 11, numeral 1, fracción 3, 12, numeral 1, inciso B, 13, numeral 1, fracción 3, 14, 15, numeral 3, 18, numeral 1 y 29, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 19, del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, incumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro de los expedientes RA06-2024 y RA07-2024 de fecha 24 de enero del 2024 y en términos del acuerdo IEPCO-CG-15-2024 aprobado por el Consejo General del IEPCO, dado en sesión extraordinaria urgente de fecha 28 de enero del 2024, por el que se aprobó la tercera convocatoria. Para el día de hoy, 27 de febrero de 2024, se convocó a las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Trinidad Xochitl, Oaxaca, en la modalidad virtual, a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que le solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia. Okay, buenas tardes. Presidenta Cintia María Sánchez Sebastián, favor de levantar la mano. Presente. Okay. Secretaria Lisbeth López Gutiérrez, presente. Consejeros y consejeras integrantes, Maricela Mata Baño. ¿No se encuentra? Sí, me escuchan, presente. Ok. Fortino Martínez Llantes. Presente. Todos.
Guadalupe Alavés, ¿sí? Presente. Okay. Y José Daniel Acevedo Martínez. Presente. Ok. Representante de los partidos políticos de Partido Acción Nacional. ¿No se encuentra presente o qué? Partido Revolucionario Institucional. Tampoco. Mi Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Partido Movimiento Ciudadano. Partido Morena. Manuel Santiago Elizabeth. No se encuentra. Partido Unidad Popular. Partido Nueva Alianza Oaxaca. Partido Fuerza por México. Partido Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y Situación. Y terminamos con el pase de aquí. Consejera, presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, esta secretaria se permite declarar la existencia del quórum legal. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia de quórum legal, siendo las 14:08 del día 27 de febrero del 2024 y conforme a lo que dispone el artículo 58, numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes RA06-2024, RA07-2024, de fecha 24 de enero del 2024 y en términos del acuerdo viejo CG15-2024 de fecha 28 de enero del 2024, aprobado por el Consejo General del IEPCO, se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, instruye a la Secretaría poner a consideración de este Consejo Municipal Electoral el proyecto del orden de día correspondiente. Con su autorización, consejera, presidente, presidenta, el orden del día que se somete a consideración es el siguiente. Como punto número 1, instalación del Consejo Municipal Electoral de Trinidad Pachila, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024. Para la elección de concejalías al ayuntamiento. 2. Toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como la representación de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de Trinidad Pachila, Oaxaca. Es la cuenta, consejera y presidenta. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día que acaba de rendir cuenta la secretaria. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, solicito a la secretaria someter a votación el proyecto del orden del día. Solicito a la presidenta, consejeros y consejeras integrantes manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias.
A favor. De acuerdo. Muchas gracias, consejera. Presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por 4 votos. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, en el primer punto del orden del día tenemos instalación del Consejo Municipal Electoral de Trinidad Sachila e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de concejalías al ayuntamiento. Es la cuenta, presidenta. Secretaria, los invito a ponerse de pie, por favor. Por lo que siendo las 16:13 del día 27 de febrero de 2024, se declara formalmente instalado el Consejo Municipal Electoral de Trinidad Sachila, Oaxaca. Gracias, pueden tomar asiento. Solicito a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, como segundo punto en el orden del día, tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a la representación de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de Trinidad Sachila, Oaxaca. Es la cuenta, presidenta. Gracias, secretaria. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca mediante el acuerdo IEPCO CG31-2024, por el que se aprobó el dictamen que contenía las propuestas definitivas para la integración de 19 consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, aprobado en sesión extraordinaria urgente de fecha 24 de febrero del 2024. Pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Los invito a ponerse de pie, por favor. Consejeras y consejeros y representaciones de los partidos políticos protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y de otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Consejo Municipal Electoral que se les ha conferido. Sí, protestamos. Sí, protestamos. Si no lo hicieran así, que la nación, el Estado y el municipio se lo demanden. Con ello inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la celebración de la elección de concejalías al ayuntamiento, con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectorales de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Pregunto a las y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, les solicito a la secretaria de este consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejero, presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación, siendo las 16 horas con 17 minutos del día 27 de febrero del 2024, e instruyo a la secretaria a levantar el acta correspondiente. Muchas gracias por su asistencia. Gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿No tiene abierto tu micrófono, no? Sí. ¿Aquí? Lo abrió todavía. Lo abrió todavía. Lo abrió todavía. Lo abrió todavía.